en la espalda. Claro. Gazebo se llaman. ¿Placebo? No, gazebo. Está acá. Hola. ¿Qué onda? Ya estaba preocupado por ustedes. No, que partimos tarde. ¿Cómo está? Que les haya pasado algo bien. Ya vieron que... ¿La jornada? ¿Qué pasó? Esa es la jornada. Carlos Fuentes dice, el mundo en riesgo de que se lo lleve la chingada. Desde que está en la Real Academia... El escritor, es buenísimo, claro. Sí. Ya desde que todo esto está en la Real Academia Española, ya puedes decir, está de la chingada esto. Bueno, hay que caminar como 4 cuadras hacia allá arriba. Me late. Carlos, acuérdame que te debemos 100. Sí. No hay acá. Debes ir aquí. ¿Este? Es aquí, sí. ¡Hola! ¿Y allá, esta puerta? Ah, claro. Ah, oh, ok. No, es el doctor Arturo Martínez. Bueno. Claro. Ah, 65B. Ah, allá está. Ah. No, es que 65 dice allá también. Discúlpenos. Ah, bueno. Yo también. Menos mal, porque yo soy Carlos. Mucho gusto. Hola. Él es Adrián. Hola. Mucho gusto. Y ella es Cecilia. ¿Cómo la hacen? Gracias. Todo se descompone a la vez. Obvio. Todo se descompone a la vez. Luego me. Problema con. Qué linda casa. Gracias. ¿Qué patio? Yo ya decía, estoy libre, no he llegado. Ay, qué bueno. No, es que también venimos desde muy lejos y. Nos perdimos un poquito. Nosotros construimos. ¿Ah, sí? La casa enfrente es vieja. Es incluso monumento. Por fin. Monumento por fin. Sí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Verdad que habíamos pensado que nos habíamos ¿qué tal? Librado? ¿Cómo? Hola, buenos días. Adrián. Yo soy Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cecilia. Hola. Mucho gusto. Sí. Bueno, disculpen el retraso, pero nos perdimos un poco. No, yo... ¿Y a las 9? No, a las 10. ¿A las 10? Bueno, pues no, está muy bien. Y luego hay 3 números 65, entonces tocábamos también, en un 65. Sí, no lo habíamos avisado, sí, ¿cierto? ¿Te pones el micrófono, Cecilia? Bueno. Ay, 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 ay. Esto a través de los años ha ido... Sí. Ahora, este es mi padre y yo de chica. ¿Qué es de origen polaco el apellido? No, ruso. ¿Hace cuánto que vive en México? ¿Aquí? Ajá. 30 años, 35 ya no sé. Sí. Yo fui grabadora, miembro del taller de gráfica popular. Y cuando conocí a Lola Álvarez Bravo. Ella daba un curso en San Carlos. Entonces fui un poco con la idea de agregar una cosa útil a mi trabajo de dibujante. Y resulta que en poco tiempo esto fue desplazando el dibujo, la pintura, y me dediqué de plano, a la fotografía. ¿Estas de qué, digamos? ¿Cómo? ¿De qué son, antiguas o son...? No, no, bueno, ahora. Yo no sé... Sí, ¿a qué se refiere? Digo, una fotografía no tiene edad si está logrado.
Entonces, los coleccionistas y los que escriben están obsesionados con fechas. No sé exactamente, no, sí sé que es interesante ubicar épocas, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no miran en lugar de estar alrededor del asunto? ¿Estas son con cámaras grandes de plata? Sí, Hasselblad. ¿Su trabajo siempre lo ha desarrollado en México, primordialmente? Siempre. México. No he fotografiado en otra parte. México todo. ¿Y el revelado y el copiado, laboratorio? Lo hace Alicia Ahumada. Tengo la gran fortuna de que ella incluso es coautora, porque me interpreta a las mil maravillas. Estoy muy satisfecho con su trabajo. Y estos últimos son plantas. ¿Esto es lo que ha hecho ahora último? Sí, es el mes pasado. Qué hermoso. ¿Y por qué el interés este con la vegetación? ¿Tiene alguna razón en particular? Bueno, yo le pregunto, ¿hay algo en este mundo que no interesa? La fotografía está ligada con la vida de uno y la vida de los demás. Eso es el único inconveniente en cuanto que uno es un poco metiche. Y a veces pisa donde los ángeles temen pisar. Y he encontrado oposición, incluso gente que tiene miedo de ser retratados, es especialmente en México. Diría yo que la cámara es mágico. Hay mucha gente, especialmente en provincia, en el campo, que son más perspicaz que los de la ciudad y creen que captas algo de su alma en una fotografía. Y es precisamente la verdad. ¿Y esto usted va sola con su equipo? ¿Le gusta ser aventurera sola o tiene alguien que la acompañe cuando toma? No, yo voy sola. Muchas veces mi esposo me acompaña, sí, cuando tiene tiempo, que no es muchas veces, es pocas veces, pero me trepo a mi Volkswagen, bochito, y ahí me voy al campo. ¿Y por qué le gusta la naturaleza en blanco y negro? Si la naturaleza está llena de colores, ¿no? ¿Qué le da el blanco y negro? Mire, la tradición en México es blanco y negro. Eso no es una cosa absoluto. Yo sí tomo en color. Pero en color, tengo que cambiar de estación. Blanco y negro, lo veo en blanco y negro, aunque haya color. ¿Ah, sí? Entonces, pretendo decir que hay color en esta fotografía, que el color no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de grises que van desde blanco o bastante claro a un negro intenso. Entonces, eso es color. Si no
ves en gamas de grises, tampoco ves en color. ¿Qué estoy diciendo? Que es casi lo mismo. Obviamente hay preferencias, pero si no estás viendo en gama de grises, tampoco tus fotos en color resultan profundos. Es el jardín de Edward James en el norte de México, que fue un constructor muy sui generis, y en un gran jardín hizo su mundo fantástico. Las construcciones no tienen techos, no son lugares para vivir. Sus fantasías. Era el hijo bastardo del rey de Inglaterra, que vino a México y construyó este jardín en el norte. ¿Y con las personas cómo se maneja? ¿Deja que ellas realicen o las dirige mucho usted? No, para nada. ¿Las deja espontáneas? Por supuesto, porque yo no me puedo meter en el alma de otra persona, pero quiero que capto sus sentimientos, sus sensaciones. Y si me pregunta qué me interesa, yo diría qué no me interesa, sería más fácil. No me interesa las cosas posadas. Hay como una mirada humorística también ahí, por ejemplo. Pero en esta, sí, porque en las demás no hay. Bueno, pero eran plantas. ¿Qué te parece esto? Salsoteca. 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 Eso es de Veracruz también. Cachimba. Sí. Yo creo. Sí. ¿Y esto qué es? Esto es un monumento. Homenaje al mar. Bueno, no hay que decir más. ¿Dónde es? En Coatzacoalcos. ¿Y esta peluquería? Ah, con el coso de saco de papa. Pues. Exclusivo. Exclusivo. Sí. VIP. Mira esta belleza. Me interesa la soledad, una estación de ferrocarril en Martel. Puebla, ¿no? Sí. Y después de estar tomando tantos años fotos en México, ¿qué impresión tendría así, no? Un panorama. Es un país increíble. A cada paso, donde sea que
que vayas. Hay cosas tan sorprendentes. Mire, por ejemplo, este es el patio de un cárcel. Y los presos hacen estos cordones. Y para hacer los cordones los tienen que torcer varios hilos. Y esto es por donde pasan los cordones. Dígame si no es escultura a gran altura. A ver, vamos a ver una pieza de arte popular. Cualquier. No sé si es Schoenwinkle. Es un perro y está mordiendo su cola. Tiene todos los ingredientes de gran arte. Uh-huh. Es inventivo, es logrado, no te emociona en una forma u otra. Yo creo que si hablamos de Picasso, podemos hablar de eso. El público se emociona muchas veces con rechazo, con odio, con coraje. Caray, si logras eso, eres artista. ¿Y usted considera la fotografía un arte en sí? Porque está siempre la polémica de que hay fotógrafos que dicen que no lo consideran un arte. Mira, es inútil discutirlo, porque nada más te lleva a sentirte inseguro. Yo no me importa si sea arte o no es arte. Y los tiempos cambian. Lo que se consideraba en Europa el gran arte de ciertas épocas están en las bodegas de los museos. Y hay artistas como Rembrandt que siguen tan vigente, o Bruegel, o Diego, o Orozco, tan vigente como en el momento que vivían. Entonces, eso lo dirán otras. Eso no es mi problema. Mi problema es que no hay bastante tiempo para hacer todo lo que uno quiere hacer. Y me imagino que lo mismo sucede con ustedes. Sí. ¿Y qué pasa acá en México con la venta de la fotografía? Porque, ay, no me hablas de eso porque quieres saber la verdad, la verdad. Ha pasado ya, casi estamos a fin de año. ¿Y cuántas fotos he vendido en este año? Si he vendido uno, es mucho. Sí. Y trabajo gracias a que mi esposo me ayuda en todo. Muy orgulloso. ¿Quién cree que lavó los platos hoy en la mañana? También he hecho cosas de moda. Ah, sí. Este es... compañero del mismo mal. Retrato fino. Bodas. 15 años, primeras comuniones. Sí. ¿Y qué parece? La casa Coca-Cola. ¿Ese es un lente más gran angular? No, yo no uso gran angular. ¿No? Normal. No, pues no hay distorsiones, ¿no? Sí. Pues sí, es la recámara de alguien. Es un radio también. Es interesante cuando la religión de veras es parte de la vida. Está donde les acomoda a la gente, ¿no? Y eso es cuando me interesa más. Si no hubiera sido fotógrafa, ¿hay alguna otra cosa que le hubiera gustado hacer? ¿Otra actividad? ¿Esa algo que uno nunca... No sé. Por ejemplo, me hubiera gustado ser una gran pianista. Sí, es como un, sí, pero... deseo. ¿Qué importancia tiene la pregunta si no lo fuiste?
podrías decir ama de casa. Dios mío. Es lo... No, no. Es malo, él. Es malo, malo, malo. ¿Qué he estado haciendo toda la mañana? Toda la chingada mañana. Limpiando, porque ustedes venían. Tomo fotos en color, pero cuando algo pide ser tomado en color. Una Hasselblad. ¿Sí? Pero no me la presta. Con trípode, ¿no? ¿Las fotos las toma con trípode? Sí. ¿Así? ¿Sí? Sí. Es una cámara. Esa fue la cámara que llevaron a la luna los astronautas. Sí, pero ese regresó de la luna. Y en las manos de la fotógrafa. Gracias. Bueno, bueno. Muchas gracias, María. Pues, ¿de qué? Me gusta conocerte. Muchas gracias. Mucha suerte. Igualmente. Igualmente. Tan pocos días, ¿no? Sí, sí. Sí, es mala. De trabajo. Sí. Bueno. Ya quería. Somos tocayos, Adrián. ¿Ah, ya sí? Ves lo que es tocayo. Sí, que el mismo nombre. Gracias, Adrián. Chao. Bueno, chao. Muchas gracias. Pásame todavía. Qué bonito jardín. Increíble. Además, natural, natural, no hay césped, ¿viste? Sí. Sería muy feliz si todas las mañanas tuviera que salir. Sí, ¿no? Un jardín así para ir a... No, y esa casa, boludo, tiene 25 años. Ahora, en Palermo y en todo eso, todos esos lugares están construyendo un montón de casas así. Sí, sí. ¿Viste? Sí. Es como un regreso a la naturaleza, pero... Retomando cosas de antes, ¿no? También. Sí. Bueno. Bueno. Adiós, Hasta luego. Hasta luego, pues. Chao. Chao. Chao, chao. Suerte. Gracias. Chao. Chao. Chao.